Mira, la verdad es que si tú observas la casa por fuera, te das cuenta de inmediato que era una casona con una techumbre imponente y que evidentemente tenía que haber sido hecha en el año 1925, que fue cuando se construyó esta casa, con materiales muy nobles. Pero cuando subimos a este recinto, este era un recinto que nadie utilizaba. Costaba ingresar, había una puerta minúscula, no tenía un pavimento de hormigón y tenía un cielo falso, plano, que ocultaba la techumbre que evidentemente existía, hecho con planchas de terciado de manera que era muy fácil de desprender. Bajo la suposición de que la estructura de madera de este recinto tenía razones más que sobradas para ser expuesta a la vista, fuera de que agrandaba el cubo de este recinto para efecto de una reunión de algún número importante de personas, como fue lo que previmos para el museo o la fundación, fue que decidimos levantar estas planchas, que eran facilísimos de hacer porque era, como te digo, un material muy delgado. Con un simple martillo, un maestro empezó a desprender las planchas. Y de pronto, más o menos cerca de este sector donde estamos en este momento, cayó una primera lámina. Estaban hechas todas, de un total de unas 12 que se desprendieron, en un pliego de lo que en ese tiempo llamábamos papel manila, que era un pliego de tamaño mercurio 70 por 1,10, de un papel amarillento, color cremita, y en cada una de esas láminas con plumón estaban escritos una cantidad importante de información relativa a la CNI, que evidentemente alguien, cuando fundió estas láminas, tuvo la intención que algún día se pudieran conocer, si no es inexplicable que hubieran aparecido, porque estaban como escondidas, pero en un lugar que quien la fundió tenía la certeza de que algún día se iban a conocer. Bueno, estas láminas, te quiero decir, están todas referidas al año 1982. Está, por ejemplo, el presupuesto de la CNI para ese año, tanto en moneda nacional como en dólares. Está la estructura, es muy claramente explicitada en diagramas de la CNI, partiendo del presidente de la República, ministro del Interior, la dependencia, jefe de la CNI y todas las diferentes ramas. Está su estructura de Arica a Magallanes, donde no había una sola región donde no tuvieran. En consecuencia, esto fue un hallazgo impresionante. Ya los maestros empezaron a apresurarse, agolparon, me acuerdo, y todos mirábamos con ansiedad cómo iban cayendo como maná las láminas volando acá. Muy rápidamente, Isabel Allende, la directora de la Fundación en ese momento, comunicó esto al ministro secretario general de Gobierno, que en ese tiempo era Osvaldo Puccio Huidobro, quien envió rápidamente policías, que ingresaron aquí en una actitud de prepotencia, nadie se mueve, qué sé yo, y se llevaron todo sin que nosotros hubiéramos tenido tiempo de registrar, salvo con equipos miserables, alcanzamos a tomar fotos de 2 o 3 de esas láminas. Fuera de eso, en algunos estantes, o restos de estantes, porque todo estaba en muy malas condiciones, que había en ese muro y otro en ese rincón, había algunos documentos. Uno, recuerdo claramente, que era muy significativo, era un archivo de un espesor importante, en el cual estaba un registro de todos los agentes de la CNI instalados a lo largo de Chile, de Arica a Magallanes, con su teléfono, indicado en cada uno de esos lugares. Francamente, no recuerdo si está estampado el nombre de la gente o una clave, pero recuerdo haberlo ojeado y era impresionante, porque eran, como te digo, muy gordos, si eras de Arica a Magallanes, en todas partes. Bueno, este recinto, además, evidentemente cumplió algunas funciones
relacionados con la represión. De luego, en ese rincón había una serie de tabiques que separaban y se veían recintos del tamaño de una celda, 1 metro ancho por 2, cuya puerta tenía una mirilla. Por eso era indiscutible que tienen que haber sido celdas. Y delante de cada una de esas celdas había una pantalla construida con esos espejos espías que permiten mirar por un lado y no ser observado por el otro, por lo que nuestra deducción es que la CNI utilizó este recinto como práctica para sus propios agentes en asuntos de interrogatorio o tortura, porque no hay evidencia de ninguno de los compañeros que aquí se hubiera practicado detenciones o tortura de compañeros. Láminas, aquí cayeron aproximadamente unas 12, por lo que yo recuerdo. Y después de un recinto que te voy a mostrar abajo, que primitivamente era una terraza, que después la CNI habilitó como baño y nosotros recuperamos como un recinto. También al levantar el cielo, volvieron a caer otro par de láminas análogas en pliegos de papel manila. Aquí arriba no te puedo decir, pero eran una cantidad importante de documentos, de todos tipos, que no sé qué hizo la Fundación Allende con ellos. Tengo la impresión que algunos se dejaron y otros los entregaron al gobierno. Y una vez que averigüé qué había pasado, me comunicó el propio Puccio que había enviado todo al juez Hugo Dolmetsch, que hoy es juez de la Suprema, que en ese tiempo concentraba todas las demandas o querellas que estaban entabladas que involucraban a la CNI. Todas las concentraba él. Y evidentemente, esta es una documentación muy importante. A mí me parece muy importante porque se sigue intentando, no sé por qué causa, encubrir a cuántos delincuentes operaron en este país. Segundo, me parece muy importante porque es un documento muy concreto que confirma la dependencia del propio Pinochet de este organismo represivo, cosa que se ha pretendido negar y, como tú sabes, en todos los juicios han partido de Manuel Contreras para abajo, pero ninguno de las autoridades civiles, ministros del Interior. El diagrama que nosotros encontramos habla claramente: presidente de la República, ministro del Interior, CNI, lo que es natural, porque ¿quién va a suponer que esta asociación llamada ilícita de la CNI era un organismo que se mandaba por su cuenta? ¿Quién iba a atentar contra Orlando Letelier fuera de Chile o contra Bernardo Leighton en Italia o intentar asesinar al general Prat en Buenos Aires sin el conocimiento de los más altos niveles de la Junta Militar? Imposible. Pues, de manera que la importancia que tienen son un documento más para probar que la actuación de estos organismos represivos contó con la total complicidad de las más altas autoridades del gobierno.